buenas a todos, soy Tresky Ornis Vernier y hoy hablaremos del paralicoprión. Paralicoprión es un género extinto de peces cartilaginosos del orden Eugeneodontiformes, que apareció en el mismo tiempo que su pariente Licoprión. Vivió en el periodo pérmico actualmente en la formación Copacabana, Bolivia, en el famoso lago Titicaca entre la frontera de Bolivia y Perú. Estaba más relacionado con las quimeras actuales, concretamente una quimera troncal, que con los tiburones, aunque muchas de sus reconstrucciones lo representan como un tiburón. Debido a que solo se conocen sus dientes como restos fósiles del animal, es difícil tener una medida exacta, y desde su descubrimiento las estimaciones han variado, aunque actualmente se coloca una longitud de 7 a 12 metros. Como dato bastante curioso, cabe destacar una vez un controvertido hallazgo, le estimó sus dientes en 22 centímetros de largo. Te acordé, les hizo suponer a los científicos un tamaño grandísimo a este tiburón, convirtiendo al paralicoprión no solo al tiburón más grande que haya existido, mucho más grande que el megalodón, sino algo mucho más extremo, siendo comparable o más grande que la ballena azul con un aproximado de 30 metros. Sin embargo, actualmente se sabe que esta estimación es totalmente errónea y carente de sentido, teniendo muchas incoherencias donde en vez de basarse en un modelo clásico de tiburón se basaron en las proporciones de una anguila. La medida del paralicoprión es mucho menor, con un máximo estimado de 12 metros. Tenía el cuerpo esbelto, largo y termina en una cola en forma de C. Tenía la boca en forma de pico, con la mandíbula inferior ligeramente enroscada en sí misma con enormes dientes en la misma. Su posible manera de cazar fuese el de rebanar a sus presas en pedazos para luego digerirlo. Sus posibles presas fueron algunos calamares y otros peces más pequeños. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo video. Ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.